J'ai connu ta détresse, cher amoureux. Et j'espère. Tu connais ta détresse, cher amoureux. J'ai connu ta détresse, cher amoureux. Et j'essaie de vous. Fidez-moi, maître. Rendez-nous la sagesse, plus de tristesse. J'aspire à l'instant précieux où nous serons heureux. Je te veux. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai qu'un envie près de toi, là tout près, vivre tout. De ma vie, que ton cœur soit le mien, que ma lèvre soit tienne, que ton cœur soit le mien, et que toute ma chair soit tienne. Oui, je vois. Dans tes yeux, la divine promesse que ton cœur amoureux vient chercher ma caresse et la serre pour toujours dans ma flamme, dans un rêve d'amour. Nous échangerons, nous deux. Merci. Pues ahora un poquito de pausa, se prepara la otra parte. Muchas gracias por venir y los que han participado en el taller aportando material a la coreografía. Esto tiene que ir creciendo. Gracias. Y gracias al maestro. ¿Cuánto tiempo? ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis comentar algo? ¿Y mientras? ¿Sobre la coreografía o algo? ¿Queréis? Hablo en español, pienso que me estáis entendiendo. ¿Es improvisación? Hay una parte de improvisación, pero dentro de una estructura. Quiero decir, la estructura es, por ejemplo, tipos de partes del cuerpo que mueven, espacios. Es una linda voz.
tengo que trabajarla. Ahora, así que cada parte es una improvisación, pero basada en unas estructuras. Son unos tipos de movimientos, un tipo de... También estamos trabajando mucho con el pensamiento. Es difícil ponerlo porque el pensamiento... mi trabajo un poco tiene esa aportación. Quiero poner, además del movimiento que vemos, hay una parte más que como invisible, pero que no lo es tanto. Es lo que estamos pensando mientras hacemos las cosas. Que eso en realidad es muy importante, lo que pasa es que nunca lo como lo veamos. Pero es verdad que ponerlo en práctica con el, ¿sabes?, con el estrés de esto, corriendo para arriba, que la cabeza se te va, pero... Hay toda una parte que la improvisación está más en el interior, o sea, las pautas son más internas que externas, ¿sabes? Pero nos hemos trabajado en el taller. Visualizar algunos órganos, algunas partes del cuerpo, tener algunos deseos, algunos sentimientos, emociones, e intentar que eso se transmita de alguna manera, ¿no? Que es más o menos... se va construyendo así, como estructura de improvisaciones, y se va construyendo luego con una serie de... Son varias capas, en la dramaturgia son varias capas estructurales, pues hay una que es la parte del cuerpo, otra del pensamiento, otra la estructura, por ejemplo, Paraíso está basado en Paraíso de Dante, y va influyendo porque las frases de Dante, los poemas van inspirando un poco también la serie de, digamos, estructuras, o lo que se va contando un poco. Por ejemplo, esta parte de la canción, pues una parte, es el tercer estrofa del poema, me parece que dice que él, que más, él cuenta que más una persona se acerca a su deseo, más pierde la memoria, o sea, como que la memoria va desapareciendo. Entonces es una especie de construcción de una lucha entre no perder la memoria y llegar a tu deseo, ¿no? Hiroshima es como un poco, porque esa parte cuenta, para mí es una parte como destructiva al mismo tiempo, porque, yo qué sé, porque cuando hemos hecho estas improvisaciones, por ejemplo, siempre hay que, para mí, finalmente el deseo es como un impedimento también, ¿no? Es como algo que no nos deja avanzar. Pues eso, cada uno tiene sus propias interpretaciones, pero lo ideal sería que o que no existiera el deseo o que eso no nos impidiera. Y habla, hemos trabajado mucho con la luz como algo curativo, y hemos usado mucho como manera de limpiar y eso el interior, pero la luz, por ejemplo, en el caso de Hiroshima, era la bomba atómica era la luz. Realmente era como llegar a un extremo también, no sé, hasta dónde podíamos llegar la luz. O sea, así un poco al azar, me interesa hablar de todo eso. Hiroshima también hay toda una parte de los cuerpos, como... Sabéis que cuando que esa luz también, pues en el caso de muchas personas, estas cosas se quedaban tatuadas, ¿no? Con en la piel, ¿no? Cuando aquello de la bomba, ¿no? Es un trabajo sobre el extremo también, no lo llamamos tanto a lo mejor en lo cotidiano, en los ejercicios que hacemos un poco de cara también a las personas que estamos buscando un poco el bienestar y la sanación, pero en el espectáculo, o sea, en la obra, sí que me gusta llegar a los extremos también, en relación a luz, cuerpo, carne, piel, no tener piel, que son las cosas que trabajamos en los talleres, pero que de ahí, de alguna manera, esa experiencia es reveladora porque habla de todo eso, de la piel, de no tener piel, de los cuerpos, de no cuerpo, de la luz, si se puede sacar algo en positivo. Pero vamos, hoy ha sido, no creo que esto esté a lo mejor en el espectáculo, ha sido un poco por completar, por hacer un poco más performativo la presentación. Igual que, por ejemplo, he pedido aquí al maestro Antonio que cantara la Grandola, ¿no? Porque me parecía... Aparte hoy el 29, ahí hicieron... Pero fue el 29 cuando se cantó, 29 de marzo, o sea que la hemos cantado por eso también. Y un poco... Bueno, con él hemos estado trabajando, porque en los talleres hemos estado trabajando un poco el no tener la mirada interna, ¿no? O sea, dejando un poco llevar por otros sentidos que no sea la vista, porque la vista es como demasiado limitada, siempre es muy absorbente, ¿no? Y cuando volvemos los ojos hacia adentro, pues empezamos a tener otro tipo de sensaciones, y un poco él era mi guía, ¿no?
mi guía en esa, yo estaba con los ojos cerrados, subiendo la escalera, quería traerlo, pero sabéis que era un poco tímido, pero bueno, nos habéis perdido subiendo la escalera ahí con los flexiones, codos, rodillas, estamos hechos uno. Y bueno, es bonito porque, porque bueno, lo que dice el texto es, bueno, es algo atrayente realmente, ¿no? Esa, ojalá, ¿no? Empezamos con positivo, en algún momento aquí nos atascamos y luego es el espectáculo un poco eso siempre, ¿no? Una obra que tiene al tipo, que va subiendo, bajando, creando, intentando crear emociones. Bueno, ¿qué más? Así, todavía falta, acabamos de empezar la obra, ¿eh? O sea, de ensayar. Creo que en 4 meses la tenemos. Llevamos 2 semanas en Lisboa. El empiezo ha sido súper bueno, yo estoy súper contenta. He tenido personas que han aportado mucho. La ciudad es súper acogedora. Y he descubierto muchas cosas en un poquito tiempo. Hay una parte del espectáculo que es tecnológica, que bueno, eso se desarrollará un poco más adelante, porque eso es la técnica, además lo que nos da tiene retrasado, yo sé que no es problema de los técnicos, pero... Bueno, pues yo qué sé, si queréis, no sé, pero voy a preguntar, ¿vale? ¿Cuánto falta?